Hola amigos, y ahora estoy aquí en Turín, Ahuachapán. Pues vengo a dejar una bendición, algo que don Abel necesita. Les voy a comentar, este caso no lo expuse en redes sociales ni nada. Se lo mandé directamente a una persona que se ofreció, que me dijo, yo quiero ayudarte en algo. Yo me acordé de este caso, que yo lo tenía así en mi celular, me habían mandado el video, y le dije, mire, está este señor que necesita una silla de ruedas. Me dijo, perfecto, me dijo, yo te le voy a ayudar con eso. Así que, Maritza Carrillo, muchas gracias por esta bendición, y ahorita pues vamos a hacer la entrega. Bueno amigos, acá andamos en Turín, por cierto, bro. Préstame la llave, amigo. No, pero así está aquí. 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 ¡No! No, perro. Y no vayas a cortar eso, no lo vayas a cortar. Ya, son accidentes, ¿qué pasa? A mí me vas a echar las culpas. Sí, de hecho, a presentarte iba, fíjate, bichito, pero mira. Hola, buenas tardes. Yo creo ya lo conocieron porque anduvo vendiendo quesadillas con Nay Santos. Anduvieron vendiendo quesadillas. Así que pues aquí vamos a esto. Como vos lo mencionaste, incluso en tu TikTok, de que este caso no lo expusiste, no, sino que hoy va a tocar a entregar la bendición y exponer el caso, ¿verdad? Para sí, que personas que vean el caso quieran colaborar, pues sabe cómo es el método. Así que lo invitamos, sí, a conocer a Don. Don Abel. Don Abel, si queremos. Y nos vamos. Ready, go. Trae a bichito. Sí, solo mira, que veo. A los salvadoreños en el monte hay que limpiarlo. Bueno, entonces vamos a conocer a Don Abel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto para nosotros. Ese es como se llama, es un placer conocerlo. Sabemos que por lo que conocemos, de lo poco que conocemos del caso, él había hecho las solicitudes a varias instituciones, ¿verdad? Sí. Tanto alcaldía, como imagino, como otras fundaciones, otros medios, y pues no se había logrado. Si gusta contarnos pues un poco más de su caso para saber el por qué solicitó la sillita de ruedas. Pues, ¿se podía? Sí. Pues mi solicitud fue porque se me durmieron las canillas. Desde el 23 de diciembre yo no puedo caminar, ni siquiera pararme. Y por este regalo que me hacen estos hipotes, pues yo me siento muy contento y agradecido primeramente con Dios y a las personas que han tomado bien ponerse en estos sacrificios para que yo pueda obtener esta silla. Okay. Así es de que yo me siento muy contento y no tengo cómo pagarles a estos varones por la acción que están haciendo para conmigo. Yo me siento muy contento. Claro, y que Dios se los pague. Amén. A ustedes y a las gentes allá donde se encuentran, esperando la bendición que están entregando a esta persona que no puede ni moverse. Por momentos, hasta para bañarme, yo tengo dificultades. Y espero que ustedes puedan ser unas personas que hayan tomado a bien que yo pudiera recibir este regalo. Muchas gracias. Yo les aprecio mucho a estos varones y espero que Dios me los bendiga grande y poderosamente, y así a cada uno de ustedes que me están oyendo estas palabras. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. En serio que esas palabras para nosotros valen un montón. Y a ver, Nay, explicarle cómo fue el método que por el que traes la silla. Vaya, fíjense que, como le estaba diciendo, yo cuando ella me mandó el caso... un gusto. Yo le dije que le iba a ayudar, solo necesitaba un poco de tiempo. Sí, y claro, cuando salió una persona, Maritza Carrillo, ella me dijo, yo quiero ayudarte. Y yo me acordé de su caso y le comenté a ella, mire, él necesita una silla de ruedas. Y me dijo, va, yo le voy a ayudar, me dijo. Qué bueno. Así que, pues gracias a ese buen corazón de Maritza, pues esta silla llegó aquí y ahorita pues le estamos haciendo la entrega. Y también Dios, como le voy a enseñar que esta silla, pues gracias a Mundo Médico y Químico, que nos echa la mano también con los precios. Son sillas especiales. Son sillas más especiales. Qué bueno. Estas traen los frenos aquí y también las traen ahí. Para quien lo ande, no vaya a andar cargando. Este es mi hermano. Hermano, mucho gusto. Bueno, ahí están, ¿cómo se llama eso? Frenos aquí
y también en la persona que lo ande cargando también se lo puede aplicar aquí. Para que pueda tener más dinero. Aparte de eso, este también es el otro complemento. Este es el complemento. Este va aquí. Y esta parte es la que. Para recibir los residuos. Sí, es como una nica. Ya es como una silla con nica incluida. Ay, pues ahí en caso de ocuparla, pues ya es. Mira, ya opcional. Sí, la verdad que es una silla bastante completa. Como les decimos, siempre agradecer a Mundo Médico y Químico porque ellos se han unido a la causa y pues dan como estas. Sí, aquí, para que usted ponga los pies. Bueno, aquí ya lo muevo yo. Tengo ni fuerza. Híjala, pero está duro. Hay que aflojarle aquí. Ahí está. Si quieres, si la quieres estrenar, la quieres estrenar. No, pero yo diría que. Oh. Bueno, entonces ahorita pues vamos a hacer la otra. Vamos a, sí. Ajá. Vaya, aquí solo es un ¿cómo se llama? Yo le hago la entrega ahorita de la silla y usted solo le va a decir unas palabras como unos que tiene como 20 segundos a Maritza Carrillo. Maritza. Ella es la señora que le donó la silla es Maritza Carrillo. Ah, vale. Sí. Entonces ahorita yo lo hago esto. Dale. Espero que usted pueda ser una persona también que esté recibiendo bendiciones como yo las estoy recibiendo en este momento. Y espero que Dios le bendiga su trabajo y su esfuerzo que hace para colaborar con el pueblo. Gracias, muchas gracias. Y créame que más bendiciones van a venir a su vida. Así porque es. Porque esto se lo manda a Dios y dice que lo ama. Oh, gracias, muy amable. Bueno, don Abel, ya se hizo la entrega oficial en TikTok. Yo lo grabé, fíjate, aquí esto es para que los amigos de YouTube conozcan la magia detrás del TikTok. Entonces, ya hicimos la entrega oficial. Esta silla viene totalmente nueva para usted. Y pues ahí si usted quisiera, pues, como siempre, agradecer a las personas que apoyan este proyecto y pues a Maritza Carrillo, ¿verdad? Maritza Carrillo. Sí, muchas gracias. Les agradezco a la señora Maritza Carrillo por hacer esta entrega a los muchachos para que lleguen a mis manos y que Dios les bendiga. No puedo decirle más todo lo que ha hecho usted con nosotros, pues ha sido una bendición muy hermosa. Espero que de Dios reciba muchas bendiciones grandes, lluvias de bendiciones va a recibir por la bendición que está haciendo conmigo. Gracias. Claro, amigo, como siempre lo decimos, que a todas estas personas que apoyan el proyecto, muchas gracias y que Dios le multiplique esas buenas acciones que hacen con esto. ¿Y saben por qué? Por la confianza que le tienen a este muchacho, que solo es un vendedor de quesadillas. Sí. Entonces, pues igual. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Y pues, como les digo, esto se hace para la gente. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue? Pues fue una bendición de Dios. Así ¿es casualidad simple o ajá destino? Aquí andamos, y bro. Pues que una obra más gracias a ustedes. A ustedes. Y que así siempre hacerle el recordatorio de que pues comenten los videos. Pueden comentar, darnos consejos. Igual si ustedes quieren unirse a esto, pueden escribir al correo. Quieren número directo conmigo, pues escriban al correo y todo. Pues la verdad que aquí hay muchas personas que tienen muchas necesidades. Yo solo vendo quesadillas y créanme que si yo tuviera para darle a todo el mundo, cubrir muchas necesidades, yo lo haría. Claro, entonces ahí dejamos la invitación. Muchas gracias. Y pues, don Abel, nos despedimos. Feliz tarde. Gracias, joven, y que Dios lo bendiga y ánimos. Como le repetimos, como... Nada. Bendición muy grande. Mire, eso es suyo, totalmente este suyo. Paguito, hombre. Claro. Y ahí estamos. Que él sea con ustedes. Y si hay noticias de más bendiciones para usted, créanlo, que nosotros es un gusto venir a Turín. Ustedes preguntan por Abel Humberto Rodríguez allí por el hotel, para arriba. Ajá, lo conoce. En esa calle
calle que va a salir a Puerta Negra. Ah, Puerta Negra, sí. Bueno, entonces pues ahí estamos, pues cualquier cosa, y pues como le decimos, si Dios trae más bendiciones, por aquí vamos a andar nosotros. Gracias. Así que pues ahí despedimos este con ella, sí, sí, con ella. Permítanme. Entonces pues ahí estamos, un día lunes, brother, como decía, si empezamos un lunes lleno de bendiciones, creo que esta semana nos esperan muchas cosas buenas. De hecho, hay un plan, un proyecto con unos perritos, unos perritos. Entonces, vamos a ver, que tal vez no nos muerden, vamos. Pero ahí vamos a ver, así que nos despedimos, feliz tarde, pues, y muchas bendiciones. Gracias, bendiciones para ustedes.